En cuanto al contenido de la presentación, va a haber una introducción de quién es BDR, las líneas de producto que manejamos, el grupo de patologías, en concreto la línea del GIN, que es esta línea especializada en expansión de tripletes, el protocolo y los resultados, y por último una práctica clínica con cinco enfermedades para las que disponemos kits de diagnóstico. Entonces, ¿quién es BDR? BDR es una empresa fabricante que se encarga del desarrollo, la investigación y la producción de productos de diagnóstico in vitro. Fabricamos kits de diagnóstico con marcado CE y UVD y nos encontramos en España, en una ciudad que se llama Zaragoza, y contamos con una red de distribuidores mundial. Tenemos varias certificaciones ISO y marcado CE, así como controles de calidad que nos permiten el desarrollo de nuestra actividad. Fuimos fundada en 2012 y estamos especializados en HLA, enfermedad y genética, así como en bioinformática. Las líneas de producto que manejamos, pues, son la línea Jumping Set, que está encargada de la detección de marcadores genéticos por PCR en tiempo real. La línea del GIN, que se basa en el diagnóstico de enfermedades por repetición de tripletes mediante análisis de fragmentos. Y también líneas de bioinformática con nuestro desarrollo de softwares y una línea de NGS que está en desarrollo y esperamos lanzar pronto. Entonces, la línea Jumping Set, como he dicho, está enfocada a la detección de marcadores genéticos asociados a varias enfermedades y detecta la presencia o ausencia de determinados alelos por PCR en tiempo real. Y la línea del GIN permite el diagnóstico molecular de enfermedades causadas por repetición de tripletes y permite la cuantificación de estas repeticiones mediante análisis de fragmentos. Entonces, manejamos varios grupos de patologías en la línea Jumping Set, algunos relacionados con el HLA enfermedad, como la celiaquía, narcolepsia, farmacogenética con el HLA-B57 o el C06, genética con un panel de trombofilias y otro de hemocromatosis y uno para fibrosis quística, y intolerancias como la intolerancia a la lactosa. Y en cuanto al GIN, tenemos estas cinco enfermedades raras que son X frágil, distrofia miotónica, enfermedad de Huntington, ataxia de Friedreich y ataxias espinocerebelosas, de las cuales hablaremos todas más adelante. En cuanto a la línea del GIN, como he dicho, pues el uso previsto es diagnóstico molecular de estas enfermedades raras por expansión de tripletes y la tecnología se basa en una PCR convencional y luego análisis de fragmentos por electroforesis capilar. Este es el catálogo de nuestros productos, que se basan en las cinco enfermedades de las que vamos a hablar más adelante. Y en cuanto al workflow, primero se extrae el ADN, se lleva a cabo la PCR, la electroforesis capilar, para la cual tenemos varios secuenciadores validados con nuestros kits, y por último obtenemos los resultados. Como he dicho, se puede basar en una tecnología de PCR convencional en la que hay dos primers que flanquean las repeticiones, el fragmento que se quiere amplificar, y también se basa en una tecnología de TP-PCR, que es una PCR específica para el estudio de estas regiones con repeticiones de tripletes que, al ser fragmentos muy, muy amplios, muy grandes, son difíciles de amplificar. Entonces, cuenta con tres primers: un primer forward normal, un primer que es complementario a la región de repeticiones de tripletes con una cola que no es complementaria, y un tercer primer que es complementario a esta cola, el primer 2. Así se permite la correcta amplificación de estas regiones tan amplias. Durante la PCR, los fragmentos se marcan con fluoróforo y se lleva a cabo la electroforesis capilar. En esta electroforesis, al final, hay un detector que detecta los fragmentos y permite observar los resultados. Se cuenta también con un marcador de peso molecular para hacer una referencia a la cuantificación. En este electroferograma se ve, por ejemplo, el marcador de peso en naranja y los resultados en azul, marcados con el fluoróforo FAM en azul. En cuanto al protocolo, pues ya lo he dicho más o menos cómo es. Hay kits que requieren una purificación previa a la electroforesis. Entonces se hace un mix de PCR, se incluye el ADN y se lleva a cabo la PCR. Se lleva a cabo luego la purificación a aquellos kits que lo requieran y tras un paso de desnaturalización, el producto de PCR se inyecta en un analizador genético para llevar a cabo la electroforesis capilar y obtener los resultados finales.
Estos son los resultados que se obtienen tras este proceso. Cuando se observa este patrón de picos muy bien definidos, esto quiere decir que es un patrón normal, sano, con dos alelos, uno por cada pico. Cuando hay una montaña de picos o varias montañas de picos, como se observa aquí, quiere decir que el alelo está en premutación. Y cuando observamos esta sierra descendente de picos, quiere decir que el alelo está en expansión completa. Estos resultados se observan en el GeneMapper. Entonces, el número de repeticiones se calcula por esta ecuación que vemos aquí, en la cual tenemos en cuenta dos factores de corrección, uno de tamaño y otro de movilidad, para normalizar las condiciones de electroforesis capilar en las que estamos desarrollando el experimento, pues el polímero, el analizador genético, las condiciones de inyección, etc. Para calcular estos factores de corrección se lleva a cabo con una muestra control cuyo número de repeticiones es conocido. También contamos en BDR con un software que permite el cálculo de repeticiones a partir de la tabla de genotipados que se exporta de GeneMapper. En cuanto a la práctica clínica, como he dicho, estas enfermedades están basadas en la expansión de un triplete con un número de repeticiones y dependiendo del número de repeticiones que tenga el alelo, será normal, estará en premutación o en mutación completa, lo que nos dará un fenotipo distinto. Vamos a comentar estas cinco enfermedades y entre ellas pues, los aspectos generales de la enfermedad, la base molecular de la patología, el patrón de herencia, la clasificación genotípica, el tratamiento disponible, diagnóstico molecular y un poco de las guías europeas y americanas para la detección de estas enfermedades. Empezamos con el síndrome de X frágil, que es una enfermedad genética que causa retraso mental hereditario. En cuanto al fenotipo, es este patrón claro, cara estrecha, con orejas grandes. También hay dificultad con el lenguaje, discapacidad intelectual, alteración del comportamiento y flexibilidad articular. Esta enfermedad afecta a 1 de cada 8.000 mujeres y a 1 de cada 4.000 hombres. Y hay una distribución equitativa entre las diferentes poblaciones. En cuanto a la genética, es una enfermedad ligada al cromosoma X y se produce por una mutación en el gen FMR1. Como he dicho, sigue un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X. Entonces, las mujeres portadoras pueden no presentar síntomas, tienen un 50% de probabilidad de transmisión a la descendencia. Y el número de repeticiones del triplete puede aumentar al transmitirlo a la descendencia. Una madre portadora en premutación puede dar lugar a un hijo con mutación completa. En cambio, los hombres portadores tienen un fenotipo afectado, distintos grados, transmiten la mutación a todas sus hijas, pero no a los hijos, y el número de repeticiones no suele aumentar al transmitirse a la descendencia. Entonces, esta mutación en el gen FMR1, como he dicho, se produce por la expansión de tripletes TGG y por una metilación aberrante en la región promotora del gen, lo cual provoca la inactivación y la ausencia de la proteína FMR1. Si el rango de repeticiones de este triplete está entre 6 y 50, dará lugar a una proteína normal y a un fenotipo sano. Si está entre 55 y 200, estará en el rango de la premutación y más de 200 repeticiones se considera una expansión completa. Y vemos también este diagrama. Vemos que los individuos con premutación pueden ser asintomáticos para los trastornos relacionados con el síndrome de frágil X, pero pueden estar relacionados con dos trastornos clínicos que son el síndrome de temblor ataxia asociado al síndrome de X frágil o a la insuficiencia ovárica primaria asociada a este síndrome también. En cuanto al tratamiento, el tratamiento ideal sería recuperar la función de la proteína FMR1 y hay varias líneas de investigación, pero no hay ninguna cura. Las terapias se basan en terapias educativas para aumentar las capacidades cognitivas y en farmacológicas para tratar la ansiedad y el TDAH. Aquí voy a mostrar unos resultados que se obtienen con nuestro kit de Adelgene. Estos resultados son extrapolables a las demás enfermedades y
por lo tanto solo las voy a mostrar aquí, pero si necesitan cualquier ejemplo de las demás, pues estaré dispuesta a darlo. Entonces, el kit de Fragilex permite la visualización y cuantificación de hasta 200 repeticiones CGG y la visualización de más de 200 repeticiones. Entonces, permite clasificar al individuo entre un individuo normal con hasta 50 repeticiones, en premutación hasta 200 y con mutación más de 200. Como es una enfermedad ligada al cromosoma X, los hombres solo tendrán un alelo. Entonces presentarán este electroferograma, si es un hombre normal, con un pico muy bien definido, que significa que es un hombre sano. En cambio, si es premutado, se observan estas distintas montañas de picos, que quieren decir que su alelo está en premutación. En cambio, un hombre mutado observa este patrón de sierra descendente y al final puede observarse un pico, aunque no siempre está presente, que indica que es un gran rango de repeticiones. Para una mujer, las mujeres presentan dos alelos porque tienen dos X. Aquí se muestra el electroferograma de una mujer homocigota sana con un solo pico y una heterocigota sana con dos picos muy bien definidos, muy altos. Si tiene un alelo normal y otro premutado, se observará el pico bien definido, el alelo sano, y la montañita de picos que se refiere al alelo premutado. Y si es una normal y mutada, lo mismo se observará el pico bien definido, el alelo sano, y esta sierra descendente de picos, que quiere decir que tiene un alelo con expansión completa, mutación. En cuanto a las guías, en cuanto a la sensibilidad y especificidad de los kits que permiten el diagnóstico de la región de repetición de tripletes del triplete CGG, dicen que es más de un 99% sensible, ya que más de un 99% de los casos de X frágil están causadas por esta repetición de tripletes, por lo que los resultados positivos son 100% específicos. Se recomienda la inclusión de un control positivo en cada run y se puede aportar una descripción de la metilación. En cuanto a la técnica, se refieren sobre la TP-PCR, que puede resolver estos desafíos para ver las mujeres homocigotas, que solo presentan un pico en el electroferograma, y los hombres mosaico. Y esta técnica de PCR seguida de electroforesis capilar tiene una alta sensibilidad y especificidad analítica para detectar los alelos expandidos. En cuanto a la enfermedad de Huntington, es un trastorno neurodegenerativo caracterizado por el desgaste o degeneración de algunas células nerviosas en el cerebro. Varios síntomas comunes son la dificultad en el habla, dificultad para tragar, trastornos psiquiátricos, trastornos cognitivos, rigidez y disquinesia. Se pueden hacer dos distinciones entre dos formas de la enfermedad. Una que aparece entre los 35 y 50 años, con una esperanza de vida de 15 a 20 años tras el inicio de las manifestaciones, en las que predominan los movimientos de tipo coreico, y otra forma juvenil que aparece antes de los 20 años, con una esperanza de vida de unos 8 años, en la que predomina la espasticidad muscular. La base molecular de la patología se basa en una mutación en el gen HTT, que es el gen de la huntingtina, por una expansión de tripletes CAG en el exón 1 de este gen, lo cual da lugar a una proteína mutada y a una neurona en degeneración. La región principalmente afectada son los núcleos basales, que afectan las habilidades motoras, postura y movimiento. Aquí podemos observar un cerebro sano y otro cerebro afectado con enfermedad de Huntington, en la que se ven los ventrículos agrandados. El patrón de herencia genética es una herencia autosómica dominante con penetrancia completa, en el que el alelo mutado, si se encuentra en homocigosis, es letal. Y como cualquier patrón de herencia autosómica dominante, cuando un progenitor está afectado, habrá un 50% de probabilidad de heredar la mutación,
En cambio, cuando ambos progenitores están afectados, habrá un 75% de probabilidades de que la descendencia herede esta mutación. En cuanto a la clasificación genotípica, de 10 a 26 repeticiones CAG se considera un alelo sano, de 27 a 35 se encuentra en el rango intermedio, en el cual los descendientes tienen riesgo de padecer la enfermedad de Huntington, y entre 36 y 121 repeticiones será un alelo con mutación completa. A mayor longitud de la expansión de tripletes, la aparición de la enfermedad se da en edades más tempranas. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe ningún tratamiento curativo. Los tratamientos se basan en reducir la córea y en tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Hay algunos tratamientos en estudio que se basan en el trasplante de tejido cerebral, también tanto embrionario, fetal o cultivo de células neuronales. En cuanto a las guías de calidad, lo mismo estos tests que permiten la detección de las repeticiones en la región de repeticiones CAG son un 99% sensibles, ya que el 99% de los casos de enfermedad de Huntington se dan por esta expansión de los tripletes y por eso los resultados positivos serán un 100% específicos. Se recomienda la inclusión de un control positivo en cada run, así como un control negativo y un no template control. También respecto a la técnica, se refieren a que tanto el Southern Blot como la TPPCR son requerimientos para una resolución genotípica. Y en cuanto a la TPPCR, dicen que aporta una rápida identificación de las repeticiones patogénicas que no se podrían observar amplificando solo con dos primers flanqueantes de esta región. En cuanto a las ataxias espinocerebelosas o SCAS, es un grupo heterogéneo de desórdenes neurodegenerativos caracterizados por una disfunción cerebelosa de progresión lenta. Los SCAS más comunes son el 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Y principalmente afecta al control del equilibrio y coordinación de los movimientos, con síntomas comunes como hipotonía, ataxia, dismetría, dificultades para fijar la mirada, etc. La edad y el inicio de los síntomas es variable según el tipo de SCAS. Y en cuanto a la base molecular de la patología, se basa en una repetición de tripletes de nucleótidos, normalmente CAG, en diversos genes que codifican para las ataxinas. El patrón de herencia genética es una herencia autosómica dominante y la penetrancia es variable según el tipo de ataxia. El SCA3, por ejemplo, tiene una penetrancia completa, mientras que el SCA7 depende del número de repeticiones. En esta tabla podemos ver cómo para cada tipo de SCA hay un rango de clasificación genotípica distinto, así como el gen afectado y las repeticiones que se observan. En cuanto al tratamiento, hay un interrogante de muchos mecanismos fisiopatogénicos, entonces hasta la fecha no se ha encontrado ningún tratamiento eficaz, mientras que los tratamientos actuales se basan en una terapia física, psicológica, en la medicina alternativa o en medicación para alguno de los síntomas. En cuanto a las guías de calidad, se refieren a la TPPCR o al Southern Blot como esenciales para la detección de estas expansiones largas. La inclusión de los controles es bastante recomendada. Y aquí hablan de un margen de error en el cálculo de repeticiones de estos tripletes. Hablan de un margen de error de más o menos una repetición de tripletes para alelos normales y de más o menos 3 para alelos expandidos, aunque dicen que para el SCA6 solo un error de más o menos 1 es aceptable. Para la distrofia miotónica, es una enfermedad multisistémica caracterizada por miotonía y daño multiorgánico, cuyos síntomas más comunes son la atrofia y debilidad muscular, así como trastornos cardiocirculatorios, digestivos, cognitivos, respiratorios, etc. Hay dos tipos de distrofia miotónica, una forma adulta leve, que es prácticamente asintomática hasta la edad adulta y baja la esperanza de vida,
y otra forma infantil que es congénita y es frecuentemente letal. La base molecular se basa en la mutación del gen de MPK con una expansión de tripletes CTG en la región 3'UTR. Esta acumulación de transcrito aberrante de MPK en el núcleo de miocitos y neuronas da lugar a una unión anómala a proteínas nucleares que forman agregados y alteran la expresión de los genes implicados en la diferenciación muscular y nerviosa. El patrón de herencia es una herencia autosómica dominante con una penetrancia variable y hay una mayor expresión en las generaciones sucesivas. En cuanto a la clasificación genotípica, de 5 a 34 repeticiones CTG se considera un alelo sano, de 35 a 49 sería un alelo en rango de premutación y más de 50 repeticiones se encontraría un alelo con mutación completa. Pues aquí vemos cómo los transcritos de mayor número de repeticiones forman una mayor agregación nuclear. En cuanto al tratamiento, hay un tratamiento farmacológico para la miotonía, los problemas cardíacos, las afecciones respiratorias y el dolor. Y para la forma infantil congénita hay un cuidado intensivo pediátrico y fisioterapia. En cuanto a las vías, lo mismo, hay más de un 99% de los casos de distrofia miotónica son causados por esta expansión de los tripletes CTGs, por lo que los test que puedan calcular este número de repeticiones tienen un porcentaje casi del 100% de sensibilidad y especificidad analítica. También dan indicaciones para el testeo genético, que permiten, este testeo permite un diagnóstico confirmatorio después de identificar esta mutación en algún miembro de la familia, y también permite el diagnóstico prenatal y identificar individuos que son asintomáticos. Por último, en cuanto a la ataxia de Friedreich, es una enfermedad rara, neuromuscular degenerativa y genética, caracterizada por una atrofia degenerativa en la médula espinal, y sus síntomas comunes son escoliosis, debilidad y atrofia muscular, deformación de los pies, cardiomiopatía, incoordinación motora y pérdida de la sensibilidad y los reflejos. También, además, hay un mayor riesgo de padecer diabetes. La base molecular se da por una mutación en el gen FXN que codifica para la proteína frataxina y se da por la expansión de tripletes GAA en el intrón 1 de este gen. La frataxina se encuentra en la mitocondria y se encarga de la homeostasis del hierro. Entonces, las posibles causas de la deficiencia de FXN se da por o bien una expansión de triplete GAA que modifica la estructura del ADN en forma de una triple hélice y inhibe la transcripción, o bien se puede dar una remodelación y condensación de la cromatina que a su vez también inhibe la transcripción de este gen. En cuanto a la herencia genética, es una herencia autosómica recesiva y un 95% de los pacientes son homocigotos para esta expansión, mientras que el 5% son heterocigotos presentando un alelo expandido y un alelo con alguna mutación puntual. En cuanto a la clasificación genotípica, de 5 a 30 repeticiones GAA se considera un alelo sano, de 31 a 49 es un alelo en premutación y de 50 a hasta 1300 repeticiones GAA será un alelo con mutación completa. Entonces, a mayor número de repeticiones se dará un fenotipo más grave. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe ningún tratamiento curativo. Las terapias actuales están enfocadas en mejorar la función mitocondrial, mejorar la función motora, tratar deformaciones óseas, tratar las cardiomiopatías y tratar la diabetes si se da. Hay otras terapias en estudio, como terapias génicas para la eliminación de este gen mutado por CRISPR o el aumento de la producción de FXN. Y por último, en cuanto a las vías para esta enfermedad, se dice que se establece el diagnóstico de la ataxia de Friedreich por la examinación de los signos clínicos. Se tienen que determinar las causas genéticas o no genéticas
y se debe llevar una estrategia de testeo cuando la historia familiar sugiere una herencia autosómica recesiva. En cuanto a la técnica, se refieren para la TPPCR, que esta técnica de triplet repeat PCR, basada en los primers que se unen a la región de repeticiones, puede identificar las expansiones que de otra manera con una PCR convencional no se podrían identificar. Y muchas gracias por su atención. Esto es Anar Health Technologies, innovación que transforma.